Ver Rincón, te lo dije. Debe ser alguna especie de monstruo lanudo demoníaco. Señor, a mí que es un jabalí. ¡Rápido! ¡Mi armadura! Quería Don Quijote a Sancho Panza, pero le salió al paso una carreta cargada de los más diversos y extraños personajes. Uno era un monstruoso demonio, la otra descubrió ser la misma figura de la muerte. ¿Será posible, Rincón, que no encontremos nosotros andanzas y aventuras como estas? Mire, señor, una cosa es cierta y verdadera, que vuesa merced no es otro que Miguel de Berganza, bachiller en Alcalá, y no aquel famoso Don Quijote del que tanto le gusta leer sus aventuras, que aquel perdió la cabeza de leer tantos libros de caballería, pero a vuesa merced le ha bastado con leer solo uno. ¿Por qué no volvemos a casa, señor? Oh, mi señora Dulcinea del Toboso, extremo de toda hermosura, fin y remate de la discreción, archivo del mejor donaire, idea de todo lo provechoso, honesto y deleitable que hay en el mundo. Dulcinea pelea en mí y vence en mí, y yo vivo y respiro en Dulcinea y tengo vida y ser en Dulcinea. Señor, volvamos a casa. ¡No! ¡Sígueme, Rincón! ¡Por aquí se fue ese monstruo! ¡Qué monstruo, señor! ¡No hay ningún monstruo! ¡Te lo dije!